a todos, ¿qué tal? Acá Gonzalo y Shay, S-H-E-Y, de Villa y Shay Canarias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? Muchas gracias, Hockey. Muy bien. Bien. Vamos con otra reacción. Hoy me tocó elegir a mí. Hoy te tocó. Tuve a ti. Esa suerte. De todas las opciones que nos daba nuestro director, ¿no? Sí. El señor. ¿Cómo se llamaba el de los Simpsons? Espera. ¿Cómo era el de los Simpsons? Que siempre me causa gracia a mí. Spilberto. Así que nada, vamos con. Con un highlight de Fion Davis. De Fion Davis. ¿Qué te parece? A mí me gusta el estilo que tiene. En la SC ha dado la sorpresa. Creo que la mejor grappler europea, ¿no? Sí, lejos. Así que vamos con ella a ver qué nos muestra la gente de. ¿Cómo se llama el canal? Lo vamos a poner igual. Takedown Breakdown. Lo sabía, pero quería escucharte pronunciar. Así que dentro vive. Vamos para allá. Takedown Breakdown. Con kimono, mirá que vamos a variar un poquito ya ahí. Los agarres ahí de las piernas. La rodilla y metiendo presión. Sí, mira. Para romper el agarre, ¿no? Sí. Tiene presión, para el peso que tiene, mirá. Sí. Qué rápida estuvo. Y a la espalda. Ahí, eso es lo que decimos con el caso con los compañeros, de tirarlo para atrás. Sí. Control buenísimo de espalda. Dejando solapa. Ahí el camarógrafo estuvo lento. Sí. Importancia de un buen dominio de espalda, ¿no? Y ahí importante para las chicas y también para Lara, las trenzas, para que no les moleste el pelo cuando luchen. O que se peinen, como yo. Ay, pelarse así no es para todos. Fácil es para lo que somos feos, no nos importa. Sí. Mira, aquí se tiró a la guardia. Mira, contra Emilia Tucanen, reciente en Málaga. Sí. ¿No? Patrocinada por Scramble. Este año cómo va a cambiar todo, ¿eh? Cuando puedan atacar piernas con sí. Cara de perro. Mira, ahí subió. Otra vez pasó. Otra vez a la espalda. Espalda, rápido, sí. De gancho. Rápido, exacto. Y buscando ya enseguida el ladearse, ¿no? Para sí. Buscar el arco y flecha. Sí. Es muy importante el ladearse. Y también siempre aparece la oportunidad de buscar una palanca. Sí, mira ahí. Ahí está atacando el brazo, cambiando, ¿no? Sí. Cambió triángulo. No como un triángulo invertido. Oh, qué bueno. Control la pierna. Sí. Como para que no posture. Es un triángulo pero con el brazo adentro. Es súper incómodo, ¿no? Para la otra. Súper doloroso, ¿no? Porque estaba apretado el brazo también. Súper versátil, ¿no? Sí. Te busca una cosa, otra u otra. Acá la vemos en lo que parece ser un absoluto, ¿no? Sí. Tiene una buena base en pie para pasar, ¿eh? Baja la base. Otro oponente más grande. Sí, exacto. Le está rompiendo la base, pero aún así mantiene muy rápido, bien el equilibrio. Paso atrás, sí. ¿No? Pasa, toreando, ¿no? Ahí sobre toreando. Todo. Pero con versatilidad, ¿no? Toreo, sí. Si no meto rodillas, busco el otro lado. Sí. Espectacular. Eso es ahí la otra. La otra también capaz tenía que haber movido más cadera o algo así. No sé. Gancho y sin tirarse. Buscar el otro gancho, pero siempre ya con el peligro, que buscando solapa para finalizar. Luego le controlo solapa. Un poquito de presión en la jeta, ni subo. Sí, muchos ataques a la espalda. Los que quieran profundizar y tal pueden estudiar las luchas de Fion Davis, ¿no? Tal como lo hace. Hasta ahora en kimono, pero también sabemos que en grappling lo hace muy bien. Sí. Pero muy bien, es muy técnica y lo que te digo, con muchos recursos de la espalda. Sí. ¿No? Muy técnica. Muy técnica. ¿Cómo se nota cuando se entrena, ¿no? Por posición. Sí. Ahí raspó desde el. Ahí mira, raspó. Podría haber seguido a Berimbolo, pero subió, ¿no? Sí, raspó y siguió. Como que le gusta, creo que está muy seguro sí, de su pase, ¿no? Sí. Paso a paso, controlando la pierna. Juego de piernas ese para pasar. Y ahora la presión ahí en el cruzado. Ahí buscando que le den la espalda, ¿no? Mm. Ahí mete el gancho otra vez, siempre intenta meter el gancho lejano. Con el control de solapa, ¿no? Ahí se le giró. Y antes de que se le vaya la guardia, raspó un montón. Ah, montado. Buen recurso, ¿eh? Sí. Yo pienso que lo pudo hacer por el control. También hay que tener en cuenta las decisiones que va tomando. También muchas serán en base a las reglas de la competición, ¿no? Sí. Acá la vemos por debajo otra vez. Sí. Ahí ganchos, agarre. Sí. Uf, qué fácil tipo, lo hace. Tipo X y sobre la marcha palanca. La palanca del brazo palanca que tenemos controlado, ¿no? Me gustan esas palancas con una pierna sola. No, pero en kimono se la ve muy segura, ¿eh? Sí. Estaba muy segura en todos lados, no se le ve un punto flojo, me encanta. Pasando sobre todo los controles, ¿no? Los agarres que hace, sí. Sí.
Ahí está defendiendo ella de la arriba. Exacto, rompiendo agarre, busca el Nikat ahí. Qué presión mete ahí, ¿eh? Sí. Cómo busca virarla, ¿no? Mira cómo le metiendo las rodillas, ¿viste? En la espalda un poco. Ahí ya busco montada. Con el control de piernas ahí. Control de paño por abajo. Sí. La cadera bien baja, cadera con cadera. Esperando que la compañera, la contrincante. Sí. Y mira, ahí está esperando a que gire, o incluso ahí tendría un Ezequiel también ahí, ¿no? Sí. Ezequiel. No tenía. No había tenido control el brazo por debajo, ¿no? Parece. No, era solo solapa. Hizo de la marcha. Qué bueno el cambio ese que hace, ¿eh? Ya lo hemos visto varias veces. Buscaré gancho lejano. Qué seguridad tiene en la espalda, ¿no? Cuando aparece a veces que se le va a ir. Con un gancho solo, bien la presión. Mira, ahí metió la pierna para controlar el brazo. Ah, y ahí qué sí buena eso. Perdió este agarre y metió por la nuca sangrando. En las estrangulaciones coge el ángulo y las piernas las usa para controlar los hombros. Y sí, de ahí ya... De ahí tira. Mm. Muy buena, pero muy técnica. Sí. Y versátil, ¿no? Tiene buena guardia. Sí, sí, y sí. Y muy buena con el Nikat, ¿no? Porque lo hace sí, siempre. Sí, lo hace siempre. De hecho, esta creo... posición que te decía yo, que a mí me cuesta un montón. Cuando se te meten en guardia, por media guardia profunda. Exacto. Mira, ya controló el brazo. Y ya tiene solapa, ¿no? Sí. Está atacando solapa, pero se quedó tranquila. Otro gancho, ya tiene espalda con un brazo controlado. Ya está. Marchó la otra. Igual, ¿no? Ah, mira. Para guardia. Mira, que escapó. Buscando la toma de espalda de la guardia, me encanta. Utilizando el brazo. Técnica básica, ¿eh? Sí. Old school. Muy de Roger Gracie. Sí. Qué bueno, ¿eh? Mira, subió la espalda ahí con la ayuda de la solapa. Me encanta. Claro, y la solapa le está haciendo presión en el lado contrario, ¿eh? Lo básico bien hecho funciona. Sí. Sí. Y mataleón. Y mataleón, ¿no? Poco visto en kimono se ve más la solapa directamente. Pero bueno, es igual de efectivo. Está. Ya está. ¿No debería ir a tocar o que le rompa la quijada porque estaba enganchado ahí? Esto es marrón, ¿no? Sí. Pero igual, sí. Me gusta contra una de Gracie Humaitá, que es uno de los mejores gimnasios de atletas femeninas, ¿no? Sí. Qué rápidas las transiciones, ¿no? De cuando está pasando a espaldas, sobre todo, como que la veo muy claro de todos lados. Ahí se subió directamente un control de pantalón súper fuerte, ¿no? Pero ella también tiene buena base de judo, ¿no? Sí. Me encanta porque se nota re bien echando peso. No le viene a agarrar la espalda y metiendo la otra pierna por debajo. Ahí está palanca. Con palanca, ¿no? Sí. Qué fuerte, ¿no? Rompió, boludo. Ah, sí, lo hace. Sí. A veces sentí que ven cosas que vos no ves. Y que es así. Sí. Sí, la verdad que empieza la de bien, ¿eh? Ahí está lo que dijo Jay. Un buen control de mano, ¿no? Para evitarlo. Sí. Ahí buscando con la presión que era como el contrincante de la espalda, ¿no? Sí. La monta. Monta la opción, cadera baja, una montada bien alta, controlando los brazos. Controlando, por debajo, ¿no? Sí. Como buchecha. Sí, exacto. Que te separen los codos del cuerpo, mala señal. Sí. Qué bien que lo hizo, boludo. Sí, ahí puede tirar palanco, ir a espaldas. Que no duda un segundo, o sea, tiene una otra y lo hace. Sí, mira, tiene los ganchos metidos. No, me pinta que iba a cambiar la palanca. Lo hice. Vadeándose. Qué bueno, qué bien. Sí, muy técnico, ¿eh? Muy sí, bonito. Sí, técnico básico. Sí, pero con base. Ahí está con la amiga. Contra tu amiga, no llores ahora, ¿eh? Pues. No, voy a intentarlo. También, muy buenos ataques, ¿no? Me controla muy bien los brazos desde... Sí. Metió muy bien el peso, la presión y la transición. También escapando casi sí. Girando el cuerpo completo. Casi invirtiéndose ella también. Ahí dio sorpresa, ¿no? Fue en el Polar y me acuerdo. Sí. Dio la sorpresa. Yesari era la favorita. Creo que era la campeona de ese tiempo. Sí. Yesari creo que había ganado a Michelle Nicolini, me parece. Que no sé qué. Qué bien que pasa. ¿No? A un lado para otro, buenos controles, buena presión. Y enseguida. Asegura los agarres, ¿eh? También. El juego de piernas que te gusta a vos. Sí. Cambiar una por otra. Sí, ahí metiendo la pierna también presión para que no siga girando. Y ahora... ahí subió con el gancho metido. Sí. Ah, zarpado. Es buena la cabrón.
A mí me genera inseguridad cuando coges la espalda y tienes que pasar la pierna así y sí. tal, pero ella lo hace tan fácil. Ah, claro, que hablábamos de la ADCC, ¿no? Que sí. dio la sorpresa, a, digamos. A la favorita. A mí lo que me impresiona es como los pros pasan de pie, sí. con los pies juntos, ¿viste? Que sí. tenés miedo que te hagan la típica, te van a raspar. Sí. Acá el brazo a... Buenísimo. A mezquita. Le acampió el brazo ahí. El brazo toma por culo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, acá dio la campanada. ¿No? Sí. Yo creo que le pasó... Bueno, terminó. Creo que le pasó... Que igual que Lack and Giles, ¿no? O que Clay Jones en la anterior ADCC dieron la campanada y ahí... Sí. Claramente tu carrera crece, ¿no? Sí, sí, vas sí. Vas a ser invitado a más competiciones, más Superfight. Sí, además en la final con Vía Basilio también lo hizo un... Sí, sí, aguantó. Espectacular. Demostró tener sí, sí. corazón terrible. Sí, se le rompió el tobillo, pero la lucha fue impresionante. Sí. Nada, esta fue otra reacción. Comenten en algún momento si quieren. Alguna que quieren que veamos, cometemos o algo que cambiar, que mejorar. Propongan, somos todos oídos. Y lo haremos pasar por el filtro de nuestro director. Sí, lo de prueba. Así que nada, ¿algo que decir? No, nada más. Nos vemos en la próxima. Bueno, a empezar.